Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paz y bendiciones para todos ustedes. Está bien, vamos a seguir leyendo personalidades famosas en el mundo entero, que son gente que estudia otras gentes, otras personas, la vida de ellos. Sí, sobre todo cuando se oye la mención de alguien que critican tanto, sí, que es el punto así principal de hablar de la gente. Dicen, a ver, ¿por qué hablan tanto de esta persona? Vamos a leer su vida. Y buscan libros. Y miren las cosas que ellos encuentran para opinar acerca de nuestro profeta Mohammed, paz y bendiciones sobre él. Hay un orientalista alemán, señor Hellier. Sí. Él escribió un libro que dice Oriente y sus creencias. Y él opina del profeta, dice, Mohammed fue el jefe del Estado, que tuvo en cuenta la vida de las personas y la libertad. Él castigó a las personas que cometieron delitos, según las condiciones de su tiempo, y según las condiciones de aquellos brutales grupos en los que el profeta estaba viviendo. Él tuvo dos cualidades de los atributos más grandes para la humanidad, la justicia y la misericordia. Él habla de esta manera, seguramente se ha basado cuando en muchas ocasiones tomaban a la gente que cuando terminaba la lucha y ellos ganaban, tenían personas del otro lado, de los enemigos, y nunca los trataron mal. Decían, aquí tenemos todas estas personas, ¿qué vamos a hacer con ellos? Aliméntenlos, déjenlos que se laven, aliméntenlos y que hagan la oración con nosotros. Y el que no quiera, va a escuchar la lección. ¿Sí? Los vamos a dejar libres en un mes o en 10 días, el tiempo que él les marcaba. Pero con la condición de que mientras estén aquí en esos días y van a estar bien tratados y alimentados, escuchan mis lecciones. Las lecciones de lo que en verdad es el Islam. Y muchos de ellos se quedaban con ellos. Muchos aceptaban el Islam y preferían quedarse. Sí. Porque no sabían en verdad lo que era esta religión. Entonces, él actuaba siempre con justicia y con misericordia. No lastimaba a los contrarios. Los que quedaban doblegados ante ellos, él los trataba con justicia. Y los alimentaba. Cuando estaban listos, podían regresar. Y los que querían quedarse, podían quedar. Alhamdulillah, ¿quién hace esto hoy en día? Nadie, los maltratan, los torturan y los matan finalmente, los violan. ¿Qué cosas tan terribles hace en el mundo ahora la gente que no tiene misericordia por los demás? Hay un doctor que es orientalista canadiense, el doctor Swemmer. Dice, Mohammed fue un reformista muy capaz, elocuente y bien hablado, valiente y osado, un gran pensador. No podemos atribuirle nada que contradiga esas cualidades. Este Corán que trajo y su historia son testimonios de la verdad de dichas afirmaciones. Mira, ellos afirman, confirman que todo esto es verdad. Y no son musulmanes. Son, vaya, ni siquiera son árabes que dijeran, ay, es que es árabe. Y pues por eso lo hizo, porque el profeta era. No. Miren cuántos de ellos son árabes y son cristianos. Como a veces llegan las noticias, miren estos árabes y se convirtieron al cristianismo. Y empiezan a hablar en árabe, sí, sí, ajá. No. Ni siquiera conocen el Islam. Son árabes que viven en esos países árabes, pero que por toda una generación en sus familias han sido cristianos o han sido judíos. Gente que habla el árabe y no es musulmán, es cristiano. Y mienten. Traen toda esta gente, te vamos a dar un dinero. Quieren dinero. Órale, ¿qué quieres que diga?
o di que te convertiste al cristianismo. Y hablando en árabe te lo van a creer. Miren cómo miente la gente. Pero saben, lo van a pagar un día muy caro. Qué pena que solamente les atraiga el dinero y lo material en esta vida. Cuando en verdad, cuando nos vamos de este mundo, lo único que nos llevamos son nuestras buenas acciones, la verdad de nuestras palabras y la creencia de un solo Dios. Que esto es lo que vamos a presentar en el día del juicio final. ¿Frente a quién? Frente al único Dios. Al Dios que nosotros adoramos, que no lo dividimos ni lo compartimos con otras adoraciones, ni ídolos, ni tabúes. El único Dios. Allah en árabe. Que es el Dios de la creación, el creador de la creación. Oh, very few, they're like a small pebble.